Noches tengan todos ustedes, apreciados directores departamentales, subdirectores departamentales, directores distritales, técnicos departamentales, técnicos distritales, directores de unidades educativas y el público en general. Tengan todos ustedes muy buenas noches, reciban un saludo especial por parte de nuestro hermano ministro de Educación Edgar Parichambi, de la misma manera por parte de nuestro hermano viceministro Bartolomé Puma. En esta noche vamos a presentar el reglamento del, del Bachillerato Técnico Humanístico. En ese sentido es importante mencionar y aclarar qué es el Bachillerato Técnico Humanístico. El Bachillerato Humanístico coadyuva y contribuye a la transformación de la matriz productiva y la reactivación económica, respondiendo a las necesidades problemáticas y potencialidades productivas locales. Regionales y territoriales. Es en ese sentido que se tiene un nuevo reglamento que tiene como objetivo normar la implementación, la sostenibilidad de las unidades educativas del bachillerato técnico-humanístico, del subsistema de educación regular, asimismo del subsistema de educación alternativa. En el marco del modelo educativo socio-comunitario productivo, Además de cumpliendo siempre la ley 070, Abelino Cignani y Elizardo Pérez. En el presente reglamento abordaremos tres títulos. Que uno corresponde al primer título, las disposiciones generales que corresponden a ambos subsistemas y encontraremos las disposiciones generales y anexas. Por otro lado, en el Título 2 encontraremos todo lo que concierne a educación regular. En el primer capítulo podremos abordar temáticas de la gestión curricular, el segundo capítulo de la gestión administrativa, en el tercer capítulo abordaremos el tema de la constitución de las unidades educativas del bachillerato técnico humanístico, el cuarto capítulo abordaremos eh, las maestras, los maestros que regentan la, el área de técnica tecnológica. Y el quinto capítulo abordaremos temáticas de nivelación y traslado de estudiantes. Por otro lado, el sexto capítulo abordaremos las orientaciones para el fortalecimiento del bachillerato técnico. En ese sentido, los invitamos a cada uno de ustedes para continuar atentos al desarrollo de cada uno de estos capítulos que serán de vital importancia para la correcta implementación del bachillerato técnico humanístico. Los dejamos con nuestros técnicos del Ministerio de Educación. Bienvenidos a este espacio de socialización del reglamento del Bachillerato Técnico Humanístico del Subsistema de Educación Regular y Subsistema de Educación Alternativa y Especial. Mi nombre es Lourdes Muñoz y en esta oportunidad compartiremos los contenidos respecto a los artículos contemplados en el capítulo 1 de Disposiciones Generales. Empezaremos diciendo que este primer capítulo está constituido por 11 artículos. El primero de ellos relacionado al objeto del reglamento, cual es el de normar la implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico en las unidades educativas de educación secundaria comunitaria productiva en el marco de la Ley 070 y del modelo educativo sociocomunitario productivo. El artículo 2 de la mencionada del capítulo 1 hace mención al ámbito de aplicación del reglamento que se aplicará en esta ocasión de manera obligatoria en todas las unidades de educación secundaria comunitaria productiva, ya sea fiscales, privadas y de convenio. En este mismo capítulo de disposiciones generales, el artículo 3 contempla el sentido del bachillerato técnico-humanístico, un aspecto importante a ser considerado. En el marco del modelo social, comunitario productivo y las políticas productivas e industrializadoras del Estado Plurinacional de Bolivia, el bachillerato técnico-humanístico coadyuvará y contribuye en la transformación de la matriz productiva y la reactivación económica con identidad cultural, soberanía alimentaria, científica, tecnológica, respeto y protección a la madre tierra, respondiendo de manera eficiente a las necesidades problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. El artículo 4 hace mención al objetivo del bachillerato técnico humanístico, cual es el de formar estudiantes con valores sociocomunitarios, enfoque tecnológico productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental, articulando de manera integral la teoría y la práctica en áreas de saberes y conocimientos. ¿A partir de qué? de las necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. Una vez finalizado este proceso de formación, el estudiante recibirá un título de técnico medio que les permitirá continuar con la formación en educación superior, generar emprendimientos productivos y o la inserción en el ámbito laboral. Asimismo, esta oportunidad les brindará el de poder contribuir a la transformación de la matriz productiva. El artículo 5 hace mención al enfoque de este subsistema de educación regular en el área técnica tecnológica y el bachillerato técnico humanístico. Estos enfoques están circunscritos en lo tecnológico, en lo productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental. El artículo 6, dentro del capítulo 1 de disposiciones generales, hace mención a la transitabilidad del nivel técnico medio al subsistema de educación superior de formación profesional. Esto quiere decir que los bachilleres de los subsistemas de educación regular que obtengan el título de técnico medio podrán transitar a los institutos técnicos y tecnológicos del subsistema de educación regular. Es decir, que en un segundo año podrán ingresar directamente si esto es un régimen anual o entrarán en un tercer semestre dentro de un régimen semestral. Estos institutos técnicos o tecnológicos donde pueden ingresar de manera directa son de carácter fiscal, de convenio o privado. Previo acuerdo, obviamente, establecido en el Reglamento de Transitabilidad del Nivel Técnico Medio de las Unidades Educativas Técnico-Humanísticas Plenas. El artículo séptimo, 7, relacionado al certificado único del trámite del título de Técnico Medio, hace mención a que la unidad educativa técnico humanístico plena iniciará el trámite del título de técnico medio, descargando el certificado único del trámite de título técnico medio del sistema de formación de información educativa del Ministerio de Educación. Este certificado es el que acredita el cumplimiento de la carga horaria y la continuidad en una carrera para la emisión del título del título de técnico medio. Posteriormente, se, se dará la impresión del título de técnico medio, se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento para la impresión de títulos de técnico medio de educación secundaria y educación alternativa, en esta oportunidad dentro de las direcciones departamentales de educación. En el mismo capítulo 1 de disposiciones generales, también se tiene el artículo 8 relativo a la entrega del título de técnico medio. El título de técnico medio será entregado en acto público, conjuntamente con el título de bachiller, de acuerdo a normativa vigente. Y el artículo 9, relacionado a, al título supletorio y legalización, es... es Importante mencionar que el trámite de legalización y supletorio del título de técnico medio se desarrollará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento para la Impresión de Títulos de Técnico Medio de Educación Secundaria y Alternativa. El artículo 10 está referido al uso compartido de infraestructura y equipamiento en el marco del principio de complementariedad en el sistema educativo plurinacional con la finalidad de de cualificar la formación técnica tecnológica, las y los estudiantes de las unidades educativas técnico-humanístico plenas podrán desarrollar procesos de formación en institutos técnico y tecnológicos, previa suscripción de un acuerdo y con el visto bueno de la Dirección Departamental de Educación correspondiente. Inciso B. Centros de Educación Alternativa, según factibilidad, previa firma de acuerdo entre las y los directores. Con visto bueno de la Dirección Distrital Educativa, Gobierno Autónomo Municipal y Dirección Departamental de Educación, obviamente con obligaciones y responsabilidades de ambas partes. El inciso C, Unidades Educativas Técnico Humanístico Plenas, según factibilidad, previa firma de acuerdo entre las y los directores de la Unidad Educativa, con visto bueno del Director Distrital Educativo, Gobierno Autónomo Municipal y Dirección Departamental de Educación también con obligaciones y responsabilidades de ambas partes. El artículo 11, relativo a responsabilidades de gestión de recursos ante los gobiernos autónomos municipales y o gobiernos autónomos indígenas originarios, hace mención que las y los directores distritales de educación, directoras, directores de unidades educativas técnico-humanístico plenas, con apoyo de la comunidad educativa, son responsables de gestionar los recursos económicos para la implementación y sostenibilidad del BTH ante los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos autónomos indígenas originarios campesinos para su inserción en el plan operativo anual de cada gestión. Recuerden que en el marco de sus competencias se asignarán partidas presupuestarias en el POA de cada gestión para la implementación y sostenibilidad del BTH en las unidades educativas técnico-humanístico plenas, ya sean estos talleres, núcleos y módulos tecnológicos productivos, asumiendo la responsabilidad de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, equipamiento mobiliario, material educativo, insumos y mantenimiento de infraestructura y equipamiento. Todo esto dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 80 de la Ley 070 de la Educación Abelino, Siñani, Elizardo Pérez. A continuación, vamos a compartir todos los artículos relacionados a la gestión pedagógica curricular. Este capítulo está constituido por 10 artículos. El primero de ellos, el artículo 12, clasificación de unidades educativas. Las unidades educativas se clasifican en unidades educativas humanísticas donde se da una formación humanística y donde se desarrollan la técnica tecnológica general solo en primero y segundo año de educación secundaria, las unidades educativas técnico-humanística plenas, además de brindar la formación humanística, se implementa el BTH desarrollando técnica tecnológica general en primero y segundo tercer año de escolaridad y técnica tecnológica especializada en cuarto y quinto año del nivel secundario. El artículo 13 está referido a la organización del área técnica tecnológica en las unidades educativas técnico humanístico plenas. Este artículo hace mención a que las unidades técnico humanístico plenas de secundaria, el área técnica tecnológica está organizada en los siguientes espacios formativos. Inciso A, técnica tecnológica general. Este constituye el espacio de formación donde se desarrollan capacidades, habilidades y potencialidades investigativas, reflexivas, productivas, emprendedoras e innovadoras. Este espacio se desarrolla en primero, segundo y tercer año de secundaria. A la conclusión, optan por una carrera técnica tecnológica especializada que la unidad educativa oferta. El inciso B está referido a la técnica tecnológica especializada, entendida como ese espacio de formación, donde también se desarrollan capacidades, habilidades y potencialidades investigativas, científicas, transformadoras, pero ya con un acento mucho más focalizado en el ámbito productivo, emprendedor, innovadoras, ya a partir de las necesidades problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas, ya sean estas locales, regionales y territoriales. Esta formación se desarrolla en quinto, en cuarto, quinto y sexto año de secundaria, de acuerdo a los planes y programas del BTH. A la conclusión del proceso de formación se obtiene el título de técnico medio, que les permite continuar con la formación en educación superior, generar emprendimientos productivos y o insertarse en el, en el mundo laboral, contribuyendo de esta manera a la transformación de la matriz productiva. El artículo 14... Hace mención a la carga horaria del área técnica tecnológica en las unidades educativas técnico humanística plenas, constituyéndose en 1900 horas distribuidas en 600 horas de formación técnica tecnológica general y 1280 horas en la formación técnica tecnológica especializada. Como ustedes pueden ver, este es el cuadro de distribución de horas en los espacios de formación, ya sea técnica tecnológica general, aquí tenemos primero, segundo y tercer año, las horas mensuales, las horas anuales, en un primero y segundo año, ustedes pueden ver, son 16 horas mensuales, 160 horas anuales, y en un tercer año de escolaridad tenemos 32 horas. Mensuales 320 horas anuales. Ya en el espacio de formación de técnica tecnológica especializada, estas horas van en aumento. Y en el año de escolaridad de cuarto se mantienen las 32 horas mensuales y las 320 anuales, pero en quinto y en sexto aumentan a 48 horas mensuales y 400 horas anuales, haciendo un total de 1.280 horas en técnica tecnológica especial, 640 horas en técnica tecnológica general y un total de 1.920 horas. El artículo 15... Está relacionado a la organización de los periodos de desarrollo curricular en las unidades educativas técnico-humanística plenas. En las unidades educativas técnico-humanística plenas, el desarrollo curricular de técnica tecnológica general y técnica tecnológica especializada se desarrollará en horario alterno a la formación humanística. Los periodos académicos serán de 40 minutos. Se debe prever la organización de horario en bloque continuo evitando la fragmentación de horas u horario mosaico. El artículo 16 hace mención a las características pedagógicas curriculares de la formación en el área técnica tecnológica. La formación en las unidades educativas técnica humanística plenas se desarrolla en el marco del modelo educativo sociocomunitario productivo con las siguientes características. 70% de formación de técnica tecnológica especial es de carácter práctico, talleres, laboratorios, salas especializadas, áreas y espacios de producción, y un 30% constituirá la formación teórica. La formación en el área técnica tecnológica se desarrollará de acuerdo a los enfoques del área, vale decir, el enfoque tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario. Y socioambiental. Los procesos educativos se desarrollarán de acuerdo a los planes y programas de educación secundaria y también a los planes y programas del BTH, que serán diversificados de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. Y finalmente, es importante remarcar que en el marco de la integración y articulación de campos y áreas de saberes y conocimientos en los diferentes niveles de planificación y desarrollo curricular, las áreas humanísticas serán orientadas al fortalecimiento de las carreras técnica tecnológica especial y los conocimientos científicos desarrollados en las áreas humanísticas serán aplicados a los procesos de producción también dentro de las carreras técnica tecnológicas especializadas. El artículo 17 se adentra en lo que se refiere a la evaluación en el área técnica tecnológica. Nos dice que se desarrollará de acuerdo al reglamento de evaluación del subsistema de educación regular en vigencia. En este caso, la formación técnica tecnológica especializada se valorará y evidenciará el hacer considerando el perfil de salida del profesional de técnico medio. En el artículo 18 hace mención a las actividades de concreción curricular con el propósito de difundir estos resultados de los procesos formativos del BTH. Las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, las direcciones digitales educativas y las direcciones departamentales de educación anualmente deben organizar espacios de socialización de concreción curricular a través de ferias productivas, ruedas de negocios y otros. Ya en el artículo 19 hace mención al carácter promocional del área técnica tecnológica. La formación técnica tecnológica general y técnica tecnológica especializada tienen carácter obligatorio y promocional por parte de la estructura curricular de educación secundaria. El artículo 20 nos comparte lo que constituye la asignación de las carreras técnica tecnológica especializadas. La asignación en el sistema de información educativa de una carrera técnico tecnológica especializada será responsabilidad de la directora o director de la unidad educativa técnico humanístico plena. La asignación incorrecta debe ser subsanada antes de la conclusión del segundo trimestre, por favor, tomar en cuenta. En la dirección departamental de educación previa valoración del informe y las acciones administrativas sancionatorias establecidas por la Dirección Distrital Educativa. El artículo 21 hace referencia al registro de calificaciones en el área técnica tecnológica. Es importante conocer que las calificaciones tanto de técnica tecnológica general como técnica tecnológica especializada serán registradas en la unidad educativa, no debiendo ser modificadas, alteradas en ninguna instancia. La omisión, tómese en cuenta que la omisión, modificación o alteración del registro de calificaciones, ya sea en técnica general o en técnica especializada, será sujeto a responsabilidad administrativa en apego a la normativa en vigencia. Asimismo, también se prohíbe la asignación de calificaciones ficticias o fraudulentas. En caso de evidenciarse este extremo, será sujeto a responsabilidad administrativa. Finalmente, daremos a conocer y compartiremos los, los nueve artículos relacionados a la gestión administrativa. El artículo 22 está referido a la clasificación y administración de las unidades educativas técnico-humanísticas plenas. Las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, según su ámbito administrativo, se clasifican de acuerdo a la siguiente tabla. Primero, talleres técnico-tecnológico-productivo, con el rótulo plena y su complemento taller. La siguiente unidad educativa, Taller Tecnológico Productivo Compartido, en su rótulo se denominará Plena y su complemento será Taller Compartido. El tercero, Unidades Educativas Técnico Humanístico Plenas Núcleo Tecnológico Productivo, su rótulo Núcleo BTH. La cuarta, Módulos Tecnológicos Productivos, su rótulo Módulo BTH. Y la última, Unidades Educativas Asociadas o Asociada, su rótulo Plena y su complemento Asociada. Pero veamos con detalle cada una de ellas. La primera, el taller tecnológico productivo. Es la unidad educativa técnico-humanístico plena que cuenta con infraestructura, equipamiento propio e ítems, tanto en general como en especializada. Atiende únicamente a, a sus estudiantes. Tendrán autorizadas un número de carreras igual al número de paralelos en los años de escolaridad de educación secundaria. El siguiente. El taller tecnológico productivo compartido. Son dos o más unidades educativas técnico-humanísticas plenas cercanas. Cuentan con infraestructura y equipamiento propio. Una o más carreras de técnica especializada diferentes entre sí. Tienen sus ítems y pertenecen, sobre todo esto es importante enfatizar, pertenecen a la misma dirección distrital educativa. Estas podrán intercambiar estudiantes que deseen formarse en carreras de la unidad educativa próxima que oferte, considerando el número de estudiantes y la capacidad de infraestructura y equipamiento. En este caso, los directores de los talleres tecnológicos productivos deben suscribir un acuerdo interinstitucional de constitución del taller tecnológico compartido hasta la obtención del título de técnico medio. La tercera unidad educativa está referida al núcleo tecnológico productivo. En esta... Cuenta con infraestructura, cuenta con equipamiento, tiene ítems, una o más carreras y tienen sus propios estudiantes. Tiene la capacidad para atender estudiantes de unidades educativas cercanas que no tengan infraestructura ni equipamiento para implementar su BTH. Pertenecen, importante tomar en cuenta, pertenecen a la misma dirección distrital educativa. Su administración es responsabilidad del director de la unidad educativa, del núcleo tecnológico productivo. Además, Tómese en cuenta que debe constituirse el directorio del núcleo tecnológico productivo, compuesto por directoras y directoras de las unidades educativas asociadas y los consejos educativos correspondientes. Habrá una responsabilidad compartida. Y este directorio de núcleo del tecnológico productivo debe desarrollar reuniones de evaluación de manera trimestral para realizar ese seguimiento correspondiente. ¿no? Sigamos avanzando. El cuarto tiene la característica de un módulo tecnológico productivo que está constituida específicamente para la implementación del BTH. Cuenta con infraestructura, equipamiento propio, tiene ítems de técnica especializada, más de tres carreras en esta ocasión, por la cual tiene capacidad para atender a estudiantes de unidades educativas cercanas que no tengan ni infraestructura ni equipamiento para implementar el BTH. Ojo, es importante que pertenezcan a la misma dirección distrital educativa. No desarrollan formación en el área humanística. ¿no? Esa es una característica del módulo tecnológico productivo. No desarrollan formación en el área humanística. Para su administración, deberán contar con una directora o director institucionalizado, además de contar con un directorio del módulo tecnológico productivo. Directoras o directores de unidades educativas asociadas y de los consejos educativos. La responsabilidad será compartida. El directorio del módulo técnico-tecnológico productivo desarrollará reuniones de evaluaciones trimestrales. Y finalmente, finalmente, las unidades educativas asociadas son las que no cuentan ni con equipamiento, ni con infraestructura, ni con ítems, mucho menos de técnica tecnológica especializada. Esta, estas unidades educativas asociadas podrán asociarse a una unidad educativa técnico-humanística plena, de taller o de núcleo o módulo tecnológico-productivo, a efectos de formar, de generar o de desarrollar formación técnica-tecnológica y adquirir la condición de unidad técnico-educativa humanística plena. El artículo 23 hace mención a la responsabilidad de los derechos y deberes en la implementación y sostenibilidad del BTH. La formación en el área técnica tecnológica en el ámbito, en el marco del BTH, es un derecho de los estudiantes del sistema de educación regular e implica deberes de los mismos estudiantes y responsabilidad de toda la comunidad educativa. El artículo 24... Nos indica que el reglamento interno de uso de infraestructura, equipamiento e insumos de las unidades educativas técnico-humanísticas, ya sean plenas, talleres, núcleos y módulos tecnológicos productivos. En este caso, en el marco de la reglamentación en vigencia, se debe elaborar e implementar este reglamento interno de uso de infraestructura, equipamiento e insumos de la formación técnica-tecnológica. Documento, reglamento interno que debe ser elaborado por toda la comunidad educativa y aprobado por la Dirección Distrital Educativa y debe ser remitido a la Dirección Departamental de Educación. Este reglamento interno también debe ser evaluado y actualizado de forma periódica y sobre todo en respuesta a las necesidades. En la Unidad Educativa Técnico Humanístico Plenas, que implementan la residencia estudiantil o la modalidad de internado, en el reglamento de convivencia armónica y pacífica debe especificar el uso de la infraestructura destinada a la formación técnica de acuerdo a las características propias de la unidad educativa. El artículo 25 respecto al inventario del equipamiento e insumos en las unidades educativas técnico-humanístico plenas, talleres, núcleos y módulos, hace mención que de acuerdo a normativa en vigencia, en coordinación con los gobiernos municipales, o autonomías indígenas campesinas, son las directoras y directores de las unidades educativas, de las unidades eh, técnico-humanísticas plenas, que de forma anual, al inicio de cada gestión y obviamente a la conclusión de la gestión, deben realizar el inventario correspondiente a todo lo que es el equipamiento e insumos de las carreras técnicas tecnológica especializadas. Y obviamente deben hacerlo con participación de los docentes del área. ¿no? El artículo 26 hace mención a las alianzas estratégicas y convenios de cooperación que deben ser gestionadas para fortalecer el bachillerato técnico-humanístico. Vale decir, las entidades territoriales autónomas, las direcciones departamentales de educación, en el, mini, el mini, propio Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias, debe propiciar la conformación de mesas de encuentro intersectoriales e interinstitucionales para establecer alianzas estratégicas y convenios de cooperación con entidades públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, asociaciones productivas y otras con la finalidad de viabilizar este apoyo hacia las unidades del BTH. ¿En qué medida, cómo se refleja este tipo de alianzas? En la dotación y mantenimiento de infraestructura, equipamiento e insumos para el fortalecimiento y la cualificación de la formación en las carreras técnicas tecnológicas especializadas. Dotación y mantenimiento, infraestructura, equipamiento e insumos. Y otro, en la capacitación y transferencia de conocimientos dirigido a cualificar la implementación del BTH de acuerdo a esas necesidades problemáticas y vocaciones potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. El artículo 27 hace mención al proceso formativo articulado a sectores productivos y nos indica que las unidades educativas podrán coordinar acciones y vincularse con las unidades productivas o entidades especializadas del área productiva, ya sea estos de servicios, industria o tecnología o tecnológica del sector estatal privado de convenio, con el propósito de desarrollar acciones conjuntas como ser cursos de orientación vocacional visitas de estudios guiadas, ferias productivas y otras actividades como parte del desarrollo curricular. Pero el artículo 28 nos orienta respecto a las iniciativas productivas y a la prestación de estos servicios. Las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, con el propósito de fortalecer la implementación, sostenibilidad y autosostenibilidad del BTH, podrán desarrollar prestaciones de servicios y ofertas de productos al mercado regional a nivel local, regional o nacional. Pero también la generación de estos recursos por concepto de iniciativas productivas deben ser sujetos a rendición de cuentas por parte del director o directora de la Unidad Educativa Técnico Humanístico Plena, a realizarse antes de la clausura de cada gestión. Obviamente su incumplimiento será sujeto a responsabilidad. Nótese que estos recursos deben ser invertidos en el mejoramiento de infraestructura, equipamiento e insumos orientados al autosostenimiento del BTH. Ya finalizando... En su artículo 29 nos indica las modalidades de graduación. Las modalidades de graduación del BTH serán desarrolladas de acuerdo a lo establecido en, el reglamento, en la reglamentación específica. Y finalmente, el artículo 30 hace mención a la convalidación y homologación de las carreras afines en educación secundaria comunitaria productiva. Y nos indica que en educación secundaria la convalidación y homologación de carreras afines se desarrollará de acuerdo al anexo número 2 del presente reglamento y las tablas de afinidad de carreras técnicas tecnológicas especializadas del BTH dentro del subsistema de educación regular, aplicable al traslado de estudiantes y generación del certificado único de trámite del título de técnico medio. Hasta ahí la socialización de estos artículos importantes para seguir consolidando y fortaleciendo lo que es la formación del bachillerato técnico humanístico. Muchas gracias. Continuando con el desarrollo de la socialización del bachillerato técnico-humanístico, tenemos el capítulo 3, constitución de las unidades educativas técnico-humanística plenas y trámites conexos. En el artículo 31, constitución de las unidades educativas técnico-humanístico plenas, tenemos a unidades educativas que se constituirán como talleres tecnológico-productivos. B, tendríamos constitución de estas unidades educativas en núcleos tecnológicos-productivos y C, constitución de las unidades educativas técnico-humanístico-plenas en módulos tecnológicos-productivos. Las condiciones que deben tener estas unidades educativas deben cumplir los siguientes requisitos, responsabilidades y procedimientos. Los talleres tecnológicos productivos, los núcleos tecnológicos productivos y los módulos tecnológicos productivos deben iniciar con eh, la organización y formulación de un proyecto que nos constituya en taller, núcleo o módulo tecnológico productivo. Este proyecto debe ser relacionado, debe ser adecuado y debe ser participativo con todos los actores de la unidad educativa del contexto y obviamente debe estar en coordinación con el gobierno municipal de la región y ser aprobado en el POA de cada gestión. La segunda condición debe ser la infraestructura. Esta infraestructura debe tener mínimamente lo que está descrito en el anexo 4 del presente reglamento y a su vez debe ser verificado al ser detallado en el formulario número 2, condiciones de infraestructura en el sistema donde se realiza la solicitud de esta constitución. Como tercera condición tenemos el equipamiento mínimo, que nos ayuda a la implementación. Este está desarrollado para guía de todos ustedes en el anexo número 5 del presente reglamento y será verificado de acuerdo al formulario número 3, denominado condiciones de equipamiento. Como cuarto punto tenemos una certificación del compromiso municipal de sostenimiento del bachillerato técnico humanístico. Este debe ser válido para las unidades educativas fiscales y de convenio. También podemos describir un certificado de compromiso de sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico. Este es para las unidades educativas privadas. Ambos serán verificados de acuerdo a la circunstancia con el formulario número 4 de sostenibilidad que se detallará eh, en el sistema. Como punto 5 tenemos el requerimiento de horas ítems. Para esto se debe adjuntar el formulario del requerimiento de horas ítems descargado del sistema de carga horaria SICH. Que cada una de las unidades educativas fiscales y convenio tiene. Para el caso de las unidades educativas privadas, debe existir una proyección de contratación de maestros, donde especifique la formación académica de los mismos, siendo que estos van a brindar el servicio en estas unidades educativas privadas. Una vez que tengamos estos requisitos, se debe realizar la implementación del bachillerato técnico humanístico de manera física y de manera virtual por el sistema, siendo que todos estos requisitos deben ser adjuntados para la implementación del Bachillerato Técnico Humanístico y la constitución de la Unidad Educativa Técnico Humanística Plena, como taller, núcleo o módulo tecnológico productivo, se debe realizar la solicitud por sistema y de manera física, adjuntando todos los requisitos formulados y descritos en los incisos precedentes. Las unidades educativas son las responsables de iniciar el trámite del 1 al 30 de septiembre de cada gestión, generando un formulario denominado Inicio de Trámite, es el formulario número uno. Este formulario se realiza para la constitución de talleres tecnológico productivos para núcleos tecnológico productivos y módulo tecnológico productivo. Posteriormente, el trámite debe ser derivado a la dirección distrital, quien es responsable de verificar y hacer el seguimiento y el cumplimiento de estas condiciones y requisitos denominados como básicos para la constitución de estas unidades educativas. El periodo establecido que tiene la dirección distrital es del primero al 31 de octubre de cada gestión. Este trámite de seguimiento y verificación debe ser para los talleres tecnológico-productivos, para los núcleos tecnológico-productivos y para los módulos tecnológico-productivos. Posteriormente, el trámite es derivado a la Dirección Departamental de Educación, quien es responsable también de verificar y autorizar la constitución de acuerdo a los requisitos ya mencionados como taller núcleo o módulo tecnológico productivo, siendo que éstas, al verificar de manera positiva, emitirán una resolución administrativa que aprueba la constitución y la autorización del bachillerato técnico humanístico. El periodo establecido para esto es del 1 al 30 de noviembre. Y en consecuencia, el sistema de información educativa registrará a estas unidades educativas constituidas como taller tecnológico productivo con, la, con el rótulo taller BTH. A las unidades educativas técnico-humanísticos plenas que han sido constituidas como núcleos tecnológicos productivos se les dará el rótulo de núcleo BTH y las unidades educativas técnico-humanístico plenas, constituidas en módulos tecnológicos productivos, tendrán el, mod, el rótulo módulo BTH. Una vez verificado todo aquello por sistema y de manera física, se procederá a la implementación en la siguiente gestión. Trámites conexos. Tenemos algunos trámites que se generan en los talleres tecnológico-productivos, en los núcleos tecnológicos-productivos y en los módulos tecnológicos-productivos ya constituidos. Estos trámites son, uno, la asociación de unidades educativas técnico-humanístico plenas al taller, al núcleo y al módulo tecnológico-productivo. Otro trámite que se constituye es la adición de una carrera a la unidad educativa técnico humanístico plena, también constituida como taller núcleo o módulo tecnológico. Al tener esta asociación de unidades educativas se debe también tener el trámite conexo de adición de carrera por conformación de una unidad educativa técnico humanístico plena como taller tecnológico compartido y un cuarto trámite conexo es la eliminación de carrera de acuerdo a la, al estudio, al seguimiento progresivo, de tal manera que no se perjudique a los estudiantes en la formación continua de la, de la carrera. Un quinto trámite es la modificación y actualización del registro de unidad educativa. En este caso, existe trámites con el RUE, por ejemplo, eh, el desglose donde se hace la modificación y actualización de la unidad educativa cuando esta unidad educativa Taller Tecnológico Productivo cuenta con el nivel primario y secundario. En este caso, cuando realizamos el desglose, el código CIE y la condición habilitada y aprobada del BTH debe quedarse con la unidad educativa que acoge a los estudiantes de secundaria para no tener dificultad en su historial académico, contemplando la formación de la carrera que han desarrollado. Desarrollado. Como punto 2 tenemos un trámite de actualización o modificación cuando una unidad educativa humanística y una unidad educativa técnico-productiva se fusionan. En este caso, una de las unidades educativas serán contempladas con el cierre y la otra debe estar continuando en el estado abierto. Lo que se debe tener cuidado es que la unidad educativa técnico-humanística debe mantener su condición de abierta en su código CIE y en su estado para no perjudicar la continuidad de la formación de los estudiantes que van a ser acogidos por esta unidad. En el tercer punto tenemos la modificación y actualización y cierre de unidad educativa. En este caso, cuando una o más unidades educativas técnico-humanístico-productivas se fusionan se debe contemplar que la unidad educativa que mantiene el estado de abierto debe hacer el trámite de adición de especialidad de aquella unidad educativa técnico-humanística que se está cerrando. Estos trámites conexos tienen los siguientes tiempos estipulados. La dirección de unidad educativa inicia el trámite del 31 al 30 de septiembre. La dirección distrital de educación debe verificar el trámite del 1 al 31 de octubre. La Dirección de Unidad Educativa inicia el trámite del 1 al 30 de septiembre. Pasa el, el trámite a la Dirección Distrital Educativa quien es responsable de verificar y, y dar el cumplimiento al trámite en el tiempo estipulado del 1 al 30 de octubre. Posteriormente, la Dirección Departamental de Educación recibe el trámite y es responsable de autorizar o no el trámite. El tiempo estipulado para ello es del 1 al 30 de noviembre. Continuamos con el capítulo 4 que nos habla de los maestros y maestras del área técnica tecnológica. En este caso, tenemos varios maestros y maestras que se someten al procedimiento de selección y designación de cargos. En ese sentido, eh, los maestros que están habilitados para regentar el área de técnica tecnológica general en el subsistema de educación regular, según jerarquía y orden, son A, maestros y maestras de técnica tecnológica general. B, contemplamos maestras y maestros de taller general, técnica vocacional, tecnología y conocimiento práctico con formación complementaria en Profocón en técnica tecnológica general o técnica tecnológica especializada a nivel licenciatura. Como inciso C, tenemos a maestras y maestros de técnica tecnológica especializada con título a nivel licenciatura de las escuelas superiores de formación de maestros. Como inciso D, Podemos priorizar maestras y maestros del subsistema de educación regular con formación complementaria en Profocón, en Técnica Tecnológica General y Técnica Tecnológica Especializada a nivel licenciatura. C. Maestras y maestros del subsistema de educación regular con título profesional a nivel licenciatura, a nivel técnico superior, a nivel técnico medio en las carreras técnica-tecnológicas especializadas. Y F, maestros y maestras del subsistema de educación regular con un diplomado en educación productiva, formación técnica tecnológica general. Ahora, en el artículo 46 se contempla que maestros y maestras de técnica tecnológica especializada del subsistema de educación regular pueden ir a atender a estas unidades educativas. A. Maestras y maestros con formación inicial en carrera de técnica tecnológica especial a, especializada a nivel licenciatura en las escuelas superiores de formación de maestros. B. Maestros y maestras con formación inicial en carrera técnica tecnológica especializada y formación complementaria en el Profocón a nivel licenciatura. C. Maestras y maestros con formación inicial en Técnica Tecnológica General, Taller General, Tecnología y Conocimiento Práctico, Técnica Vocacional con formación complementaria en Profocón en las carreras de Técnica Tecnológica Especializada a nivel Licenciatura. D. Maestras y maestros con formación inicial en Técnica Tecnológica General, Taller General, tecnología y conocimiento práctico y técnica vocacional con título profesional a nivel licenciatura, a nivel técnico superior, técnico medio en carreras técnicas tecnológicas especializadas. E, maestras y maestros de todo el sistema de educación regular con formación complementaria en Profocón en las carreras técnicas tecnológicas. Especializadas a nivel licenciatura según se requiera. F. Maestras y maestros del subsistema de educación regular con título profesional a nivel licenciatura, nivel superior, técnico medio en carreras técnicas tecnológicas especializadas requeridas. Artículo 47. Designación de directoras, directores, maestros, maestras, personal administrativo y de servicio para las unidades educativas técnico humanístico plenas. Para esto, cada instancia, para la designación de direct cargos directivos, maestros y personal administrativo, se publicarán convocatorias abiertas donde los interesados se someterán, de acuerdo al reglamento de designación, para la designación de cargos directivos, maestras, maestros y personal administrativo y de servicio, se publicarán convocatorias abiertas, donde los interesados pueden presentarse de acuerdo a la convocatoria explícita con los requisitos mencionados. Estas convocatorias se hacen de manera pública para hacer la designación del personal requerido. Artículo 48. La formación inicial de maestras y maestros. La formación inicial de maestras y maestros que atenderán el bachillerato técnico humanístico se realizarán en las escuelas de formación de maestros, de acuerdo a las especialidades requeridas por región en función a la coordinación y a la publicación de convocatorias específicas de cada una de las escuelas superiores de formación de maestros. Muy bien, vamos a continuar con la socialización del reglamento del Bachillerato Técnico Humanístico, del Subsistema de Educación Regular y Subsistema de Educación Alternativa y Especial. Soy Neri Mamani y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 5 que hace referencia al traslado y nivelación de estudiantes. Es de suma importancia que aquello conozcamos sobre todo directores y directoras de unidades educativas técnico-humanística plenas, técnicos distritales, técnicos departamentales. Entonces, bien, vayamos a ver. Cuando tenemos el traslado de estudiantes es cuando ellos cambian, ya sea en la gestión en vigencia o en diferente gestión, de una unidad educativa a otra. Esta puede ser en el mismo distrito educativo, en otro distrito educativo o en otro departamento. Bien, tenemos dos casos, traslados en gestión vigente, como también traslados en gestión diferente. Cuando indica traslado en gestión vigente, hace referencia a que el estudiante va a cambiar de unidad educativa en la gestión en curso. Ejemplo, en la gestión 2023, a la conclusión del primer trimestre o al inicio de las, del segundo trimestre, el estudiante, por diferentes motivos, decide cambiar de unidad educativa. ¿no? Entonces, esos casos son gestión vigente. Mientras que gestión diferente es cuando el estudiante, a inicios de la gestión, en la etapa de inscripción, cambia de unidad educativa. Tenemos. Tres casos en cada uno de ellos. Traslado de una unidad educativa humanística a una plena, de una plena a otra plena, o bien de una plena a una humanística. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos casos. Tenemos en la gestión vigente el traslado de un estudiante de una unidad educativa humanística a una unidad educativa plena. ¿Qué sucede? Tenemos los siguientes casos. Cuando el estudiante se traslada hasta el segundo trimestre en tercer año de educación secundaria, como está en tercer año, está yendo de una humanística a una plena, no tiene calificaciones de primer trimestre de técnica tecnológica general. Por tanto, lo que vamos a hacer es desarrollar un proceso de nivelación. El verde quiere decir nivelación, el azul continuidad de la formación sin necesidad de nivelación, esto para que todos vayamos entendiendo, y el rojo en cruz o mal. Conclusión, hasta allí eh, concluye su formación en BTH, no, no continúa más, ¿no? Reitero, el verde, proceso de nivelación, azul, continuidad sin necesidad de nivelación y el rojo, que concluye hasta ahí su formación. Bien, veamos, si el estudiante ahora eh, cambia de unidad educativa hasta el segundo trimestre de la gestión vigente siempre y cuando tenga calificaciones de TTG en tercer año, es decir, ha cambiado de una unidad educativa humanística a una plena, pero anteriormente tiene calificación de TTG. ¿no? En ese caso, de igual forma, ese, ese trimestre que le falta la calificación de técnica tecnológica especializada podrá ser nivelado en una carrera que el estudiante elija o que la unidad educativa oferte. Si el estudiante nos llega en quinto de secundaria, pero previamente tiene calificaciones de técnica tecnológica y técnica tecnológica especializada, de igual forma eh, va a poder ser nivelado. Pero siempre y cuando su formación en TTE en cuarto año, veamos, tiene formación en TTE en cuarto año, sea en la misma carrera o carrera afín a la unidad educativa, Dónde está yendo, ¿no? Entonces, en ese caso es posible realizar la nivelación. Si el estudiante no tuviera calificaciones en quinto año, sí en TTG en tercero, sí en TTG en cuarto, pero la carrera. Eh, que tiene en TTE en cuarto es distinta, o sea, la carrera es diferente, no es igual, no es afín, es diferente a la formación desarrollada en cuarto año, en este caso el estudiante no va a continuar con la formación. Su formación concluye hasta esta, hasta esta gestión y el padre de familia tiene que conocer de las condiciones del traslado y firmar un acta de aceptación de que el estudiante no va a recibir el título de técnico. Medio. Veamos qué sucede en sexto. Si el estudiante tiene calificaciones de TTG en tercero, TTE en cuarto, TTE en quinto, y en sexto año de educación secundaria hasta el segundo trimestre realiza su traslado de una unidad educativa humanística a una plena, debemos nosotros verificar siempre antes la formación en tercero, cuarto y quinto. Entonces, vemos si la carrera es la misma, es decir, la unidad educativa oferta la misma carrera que el estudiante ha tenido eh, en cuarto y en quinto, continúa su formación. Si en sexto año la carrera es diferente o afín, no va a continuar con la formación. Reiteramos, en sexto año no vamos a aplicar el criterio de carrera afín. Entonces, ello, estos son los criterios que ustedes pueden encontrar y también leer en el reglamento eh, del bachillerato técnico humanístico. Veamos el siguiente caso. Cuando tenemos traslado y nivelación de estudiantes en gestión vigente de una unidad educativa plena a otra unidad educativa plena. Ambas son plenas, ¿no? Entonces, pero veamos qué sucede en este caso. Si el estudiante hasta el segundo trimestre se traslada de una plena a otra plena, continuará con su formación sin necesidad de ninguna nivelación. Si el estudiante se traslada en cuarto año, en quinto año o en sexto año de educación secundaria, pero debemos verificar que la carrera sea la misma. Si es la misma carrera, es decir, la unidad educativa de origen oferta la misma carrera que la unidad educativa de destino, en este caso el estudiante continúa su formación sin necesidad de nivelación. Ahora, en el mismo caso, el estudiante llega en cuarto, en quinto o en sexto de secundaria hasta el segundo trimestre, pero la carrera es afín, ya no es un, la misma carrera, no son carreras afines. Y ellos ustedes pueden verificar también, eh, tenemos en el Anexo del reglamento, la tabla de afinidad de carreras. Entonces, si la carrera es afín, está en la tabla de afinidades. Eh, en cuarto de secundaria, el estudiante continúa con su formación. En quinto de secundaria, continúa con la formación. Pero ya dijimos en la anterior presentación, en sexto año no vamos a aplicar el criterio de carrera afín. ¿Por qué? Veamos, cuarto año una carrera, quinto año la misma, y en sexto año solamente tuviera un trimestre para formarse en una carrera afín. ¿no? Entonces, por ello no aplicamos en sexto año el criterio de carrera afín. Concluye su formación solamente humanística y firmará el acta de aceptación de las particularidades del traslado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la carrera es diferente, cuando no es una carrera, ni la misma carrera ni, ni una carrera afín entre ambas unidades educativas. Cuando la carrera sea totalmente distinta y el estudiante llegue, sea en cuarto, quinto y sexto año, aplica el siguiente criterio. Si es en cuarto año, como estamos empezando con la formación, vamos a hacer un proceso de nivelación en una nueva carrera. Recuerden, la carrera es diferente, por tanto, vamos a empezar de nuevo la formación y en una carrera que la unidad educativa de destino oferte. realizamos proceso de nivelación. en quinto año ya no existe proceso de nivelación si la carrera es diferente. la formación concluye hasta este momento. y en sexto año de la misma manera. no entonces. no existen los criterios de carrera afín en estos casos. continuamos ahora. Eh, con otro caso. tenemos en la gestión vigente el traslado de una unidad educativa plena a una unidad educativa humanística. ¿Qué sucede? Como en la plena oferta en el bachillerato técnico humanístico y en la humanística no existe esta formación, en cualquier año de formación concluirán los estudiantes solo con la formación humanística en esa gestión. ¿No? Entonces podemos observar, en cualquier caso, solamente se concluye con la formación humanística. Bien, esos serán los tres casos del traslado en gestión vigente. Ahora vamos a ver el traslado en gestión diferente. Recordemos, gestión diferente es cuando el estudiante cambia de unidad educativa al inicio del año, al inicio de la gestión escolar, es decir, en la etapa de inscripciones. Estaba el año pasado en una unidad educativa humanística, ahora decide cambiar a una unidad educativa plena. ¿Qué sucede? Veamos. Si el estudiante al inicio del año cambia a una unidad educativa plena en cuarto año de educación secundaria, entonces va a poder empezar su formación en una carrera que él elija, ¿no? De las carreras que oferta la unidad educativa, él podrá elegir una carrera y desarrollará su formación. Pero ¿qué tenemos que revisar? ¿No? Que la gestión anterior no va a tener... Formación en TTG, porque recordemos, este es el inicio del año, por tanto, el año anterior este estudiante, como ha estado en una unidad educativa humanística en tercero de secundaria, no presenta calificación de TTG. Continuará su formación, pero tenemos que nivelar el tercero de secundaria en TTG. ¿no? Entonces, aquello es importante. Si nos llega un estudiante al inicio de la gestión en cuarto de secundaria y no ha estado en una unidad educativa humanística el año anterior, sino en una unidad educativa, eh, perdón, ha estado el año anterior en una unidad educativa humanística, no presenta calificaciones de TTG, desarrollamos proceso de... Nivelación. Bien, recibimos un estudiante en quinto año. Aunque presentara notas de TTG de tercero, pero si no presenta notas de cuarto año de TTG, no vamos a poder realizar nivelación. Aquí quiero a a enfatizar, no existe nivelación de la formación en técnica tecnológica especializada de una gestión íntegra. No vamos a re realizar nivelaciones de gestiones íntegras en técnica tecnológica especializada. Por tanto, no hay nivelación en cuarto, en quinto o en sexto año. Si sí, en tercer año, eh, TTG, ¿no? Bien, avanzamos. El padre de familia entonces tiene que firmar también el acta de aceptación de que su hijo no va a recibir el título de técnico medio. Si el estudiante llega en sexto año, así tuviera calificaciones de TTG en tercero, TTE en cuarto, pero no tiene calificación de un año íntegro en quinto de secundaria, el estudiante concluye la formación técnica... Hasta este punto, no recibirá el título de técnico medio y el padre de familia tiene que conocer aquello al inicio de la gestión escolar. Entonces, estos son los criterios para traslados de unidad educativa humanística a unidad educativa técnico-humanística plena. Reitero, solamente existe nivelación de una gestión en tercero de secundaria. Y no así de la formación especializada. Un año íntegro no podemos nivelar ni en cuarto, ni en quinto, ni en sexto año. Ahora avancemos. Gestión diferente de una plena a otra plena. ¿Qué sucede? Bien, si el estudiante al inicio de la gestión, ¿no? Teniendo calificaciones de TTG, va a tener calificación de TTG porque viene de una plena. Entonces, el tercero, de, de, imaginemos que en la gestión anterior, la gestión 22, ha estado en una unidad educativa plena. Por tanto, tiene calificaciones de TTG de tercero. Entonces, nos llega en cuarto de secundaria, no hay ninguna dificultad, no hay ninguna nivelación. El estudiante elige una carrera y continúa su formación. El estudiante se traslada ahora, es otro caso, ¿no? Se traslada en quinto de secundaria, habiendo estado la gestión anterior en una unidad educativa plena. Por tanto, va a tener calificaciones de TTG en tercero, calificaciones de TTE en cuarto. ¿Qué sucede? Entonces, el director o la directora debe verificar... ¿En qué carrera se ha formado la gestión anterior? Si se ha formado en la misma carrera o en una carrera afín, no es necesario nivelar. El estudiante continúa su formación en quinto de secundaria. Pero si verificamos la libreta escolar y vemos que la carrera ha sido distinta, en el cuarto año su carrera, la carrera que el estudiante ha elegido ha sido diferente, um, no existirá proceso de nivelación en quinto año, el estudiante concluye su formación hasta acá. Bien, vamos a sexto año. Si en sexto año nos llega un estudiante, en el primer trimestre, en etapa de inscripción, verificamos su libreta y resulta que la carrera es la misma. Si es la misma carrera, el estudiante continúa con la formación. Pero si la carrera es distinta, la formación concluye acá. Aunque la carrera fuese afín, es sexto año, le queda solamente un año de formación. De igual manera, la formación en el BTH concluye en este año. Es decir, no vamos a dar continuidad a la formación técnica si el estudiante cambia de unidad educativa en sexto año y la carrera es diferente, aunque fuera afín no vamos a dar continuidad con la formación técnica. Es decir, el estudiante no va a recibir el título de técnico medio, porque ya ha tenido dos años de formación en una carrera diferente. ¿no? Entonces, estos son los criterios de traslado y nivelación en gestión diferente de una unidad educativa plena a otra plena. Avancemos. El último caso, de una unidad educativa plena a una humanística. El año pasado ha estado en una unidad educativa plena, ahora se va a ir a una unidad educativa humanística. Bueno, eh, no existe la formación técnica en la unidad educativa humanística, fuese el año que sea, así sea sexto año, el estudiante no recibirá el título de técnico medio y concluirá solamente la formación humanística. ¿no? Es importante también que los directores de unidad educativa, sobre todo cuando se presenta un traslado en quinto año, el estudiante ya ha tenido formación en TTG en tercero, TTE en cuarto, TTE en quinto, orientemos para que el estudiante se traslade siempre a una unidad educativa plena para ser acreedores al título de técnico medio. Pero en caso de que no sea de esta forma, el estudiante solamente va a concluir su formación humanística. Bien, son estos los criterios de traslado y nivelación. Reitero, aplica a partir de la siguiente gestión en adelante, es decir, con estudiantes de cuarto de secundaria. Los estudiantes que en la gestión 2023 están en sexto año o en quinto año van a concluir con el programa de estudios con el cual han empezado su formación en el bachillerato técnico humanístico. A ellos no les vamos a exigir que tengan calificaciones de cuarto año, ¿no? Recalco bastante aquello, sobre todo para los técnicos de las direcciones distritales y, y también para directores de unidades educativas. Estos criterios vamos a aplicar para adelante. Ahora sí. <coughs> Es importante también aclarar que existen responsabilidades de la directora y director de unidad educativa ante las solicitudes de traslado de estudiantes. Es importante siempre que nosotros vayamos orientando a los padres de familia, ¿no? de, de los criterios que hemos socializado, indicarle y decirle, si cambias de unidad educativa, eh, va a suceder aquello. ¿no? Estas son eh, las posibilidades de que su hijo continúe con la formación técnica. Entonces es importante la orientación. Por otro lado, en cuanto al programa de nivelación, también es de suma importancia y está establecido en el reglamento que el mismo se desarrolle, ¿no? No, no que no reportemos calificaciones o notas que en la práctica no se hayan desarrollado. Por tratarse de una formación técnica, es importante que este proceso de nivelación tenga lugar en las unidades educativas. Por tanto, está establecido que tendrá una duración mínima de un Trimestre. Debemos elaborar un programa de nivelación para un tiempo de un trimestre. El director de unidad educativa va a designar a un maestro o una maestra responsable del programa de nivelación al maestro que corresponda. Si es TTG, al maestro de técnica tecnológica general y si nivelamos técnica especializada, al maestro que corresponda. El maestro va a elaborar un plan de desarrollo curricular de nivelación. El mismo va a dosificar los planes y programas en vigencia que corresponden al tiempo o al año que está nivelado. Finalmente, al concluir el proceso de nivelación, va a presentar un informe a la dirección de unidad educativa, una copia de su registro pedagógico y la calificación final respectiva del proceso de nivelación. Posteriormente, estas calificaciones de las nivelaciones es importante registrarlas en sistema. ¿No? Entonces, vamos a tener el registro de calificaciones de nivelación en gestión vigente y en gestión diferente. Bien, voy a pasar ahora al registro de calificaciones de nivelación en casos de traslado en gestión vigente. Reitero, gestión vigente es el año en curso. El estudiante, en este caso, va a llegar a la unidad educativa en el, en el inicio del segundo trimestre. Por tanto, si me llega al inicio del segundo trimestre, en el primer trimestre en su libreta no figura, pues calificaciones de técnica tecnológica general o técnica tecnológica especializada. Por tanto, en el segundo trimestre vamos a desarrollar el proceso de nivelación y esa calificación vamos a registrarla al concluir el segundo trimestre. En el peor de los casos eh, será hasta la conclusión de la gestión vigente. Esa calificación no podemos guardarla hasta el año siguiente. Es nivelación en gestión vigente. Por tanto, la calificación obtenida en gestión vigente debe ser registrada conjuntamente con los operativos de registro de calificaciones de la gestión vigente. Antes de que termine el año, la nota de calificación debe estar ya... Registrada en gestión vigente. En, mientras que en gestión diferente, eh, como es del año pasado, es decir, la gestión pasada es la que vamos a nivelar, se va a desarrollar el proceso de nivelación y a la conclusión del proceso de nivelación, el director de unidad educativa, a través del sistema de información educativa, es decir, a través de, de, de su usuario, acá, del, del académico, va a poder empezar el. Trámite de registro de calificaciones, tanto en sistema como en físico, va a desarrollar el registro de esa calificación de nivelación. Entonces, es diferente. Cuando es gestión vigente, es en el año. Cuando es de gestión diferente, concluye el proceso de nivelación y a través del académico empieza el trámite de registro de calificación de nivelación. Entonces vayamos a diferenciar aquello. También es importante acá recalcar. En gestiones pasadas hemos tenido esta dificultad de que el estudi al estudiante le faltaba calificación de tercero de secundaria. No hemos nivelado en el año inmediato, en cuarto. Hemos nivelado cuando el estudiante estaba en quinto o inclusive en sexto. No. La nivelación tiene que ser en el año inmediato anterior a la gestión que, estamos, eh, que le falta al estudiante, la calificación faltante. Si quiero nivelar tercero de secundaria, tengo que hacer la nivelación cuando el estudiante está en cuarto año de educación secundaria. ¿no? Entonces, importante aclarar, la nivelación debe ser en el año inmediato. Luego. El plazo o el tiempo para registrar las calificaciones de nivelación en gestión diferente, ahí está, rec recalcamos, es en la gestión inmediata al año de escolaridad que se... Nivela. Bien, estos son los criterios en cuanto a traslado, nivelación de estudiantes. Reiteramos siempre verificar a directores de unidades educativas, técnicos distritales, las condiciones de traslado de nuestros estudiantes, si presentan o no calificaciones de técnica tecnológica general y técnica tecnológica especializada. También reitero lo socializado aplica de la gestión 2023 para adelante. Los estudiantes que están en este momento en proceso de formación en sexto o en quinto eh, serán, eh, desarrollarán o concluirán su formación con los criterios establecidos eh, en el anterior reglamento. Bien, vamos a dar curso al licenciado Henry Bonifacio, quien nos va a estar socializando el siguiente capítulo. Bien, vamos a continuar con el capítulo 6, orientaciones para el fortalecimiento del bachillerato técnico-humanístico. Tenemos ahí el artículo 59 que nos habla del acompañamiento y seguimiento a las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, el cual menciona que las direcciones departamentales de educación a través de las subdirecciones de educación regular desarrollarán el acompañamiento y seguimiento a las direcciones distritales de educación de su dependencia. Asimismo, las direcciones distritales educativas de forma periódica desarrollarán la verificación del cumplimiento de la carga horaria y el desarrollo de las capacidades, habilidades y potencialidades en la formación técnica, tecnológica general y especializada. Y finalmente, el Ministerio de Educación de forma periódica y aleatoria desarrollará operativos de acompañamiento, seguimiento y verificación in situ sobre la implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico-humanístico a las direcciones departamentales de educación, direcciones distritales educativas y unidades educativas técnico-humanísticas plenas. El artículo 60 nos habla de las carreras técnica tecnológica especializada, el cual señala que que, si existen carreras que no están establecidas o no están autorizadas, no se debe desarrollar esta formación. Asimismo, el artículo 61 nos habla de las nuevas carreras técnica tecnológica especializada. Para la implementación de una nueva carrera, se debe desarrollar un estudio socioeconómico y acompañado de un proyecto, el cual establecerá las condiciones de factibilidad y sostenibilidad de la nueva carrera. Y las direcciones departamentales de educación son las responsables de remitir el proyecto al Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación emitirá una resolución ministerial que aprobará su incorporación en la lista de las nuevas carreras y su respectiva autorización. Reiterar que mientras no se autorice, las carreras no se deben implementar si hay una nueva carrera. Es decir, esta autorización debe realizarse una gestión antes de la implementación. El artículo 62 habla del carácter productivo del bachillerato técnico humanístico. Es decir, que las carreras que se están implementando tendrán un carácter productivo y si existen carreras de producción comercial y de servicios implementarán procesos productivos para el fortalecimiento de las unidades educativas de acuerdo al contexto el artículo 63 habla de la evaluación periódica de la implementación del bachillerato técnico humanístico es decir que cada trienio con la finalidad de cualificar la implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico, el Ministerio de Educación instruirá a las direcciones departamentales de educación el desarrollo de la evaluación periódica de implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico. En caso de determinar el cese de la implementación, se lo realizará de forma gradual, garantizando siempre la culminación de la formación técnica de los estudiantes. El artículo 64 nos habla de la formación continua que debe realizar la maestra y el maestro del área técnica, tecnología general y especializada. Y para ello se establecerá programas de formación continua a maestras y maestros. El artículo 65 menciona la priorización de la constitución de unidades educativas técnico-humanísticas plenas, núcleos y módulos tecnológicos productivos, el cual señala que en las ciudades capitales o ciudades intermedias pobladas donde existe más de una unidad educativa técnico-humanístico plena, las direcciones distritales educativas en coordinación con los gobiernos autónomos municipales, propiciarán la constitución de un núcleo o módulo tecnológico. Esto con la finalidad de optimizar la inversión de recursos en infraestructura, equipamiento e ítems horas, de manera que se atenderá a una mayor población estudiantil y los estudiantes tendrán mayores opciones de elección de las carreras. Ahora vamos a pasar al capítulo 7, que son las disposiciones transitorias del subsistema de educación regular. Como primera parte tenemos el plan de regularización y reordenamiento. Entonces, en este, en este proceso se consideran en diferentes casos. Como primer punto tenemos que deben realizar un estudio integral de la situación de implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico, comprendiendo entre los meses de marzo a junio, y para ello se debe implementar los siguientes criterios, es decir, debe haber un estudio integral en el cual tienen que verificar la implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico de las unidades educativas. Asimismo, se debe verificar si los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos indígena originario campesinos, según corresponda, están cumpliendo con las obligaciones establecidas en el artículo 80 de la Ley 070 de la Educación Abelino Siñani Elizardo Pérez en la implementación y sostenimiento del Bachillerato Técnico Humanístico. Asimismo, debemos hacer el estudio integral de las carreras implementadas en las unidades educativas, si estas carreras implementadas responden a un estudio socioeconómico de necesidades, problemáticas, potencialidades y vocaciones productivas locales, regionales y territoriales, considerando la factibilidad de implementación y sostenibilidad de las mismas. En el inciso D hablamos de, la, de las transitabilidades que, es, que existen en las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, es decir, si las carreras implementadas son transitables a los institutos técnico-tecnológicos de formación superior. También se debe realizar un estudio integral sobre la estadística de los bachilleres que es, obtuvieron el título de técnico medio y que generaron emprendimientos productivos o transitaron a educación superior. Asimismo, también se debe realizar el estudio de la relación que existe entre las carreras autorizadas y el número de paralelos en los años de escolaridad en el nivel secundario. Una relación entre maestro y estudiante y esto se debe verificar a través del sistema de información de carga horaria, es decir, el SICH, de no existir superávit de las horas de las unidades educativas según el techo presupuestario. Por último, tenemos la verificación de las condiciones de infraestructura y equipamiento, el mismo que va a orientar ¿no? a la formación técnica. Eso estaríamos mencionando en la primera parte. Asimismo, tenemos la, el segundo punto que son las determinaciones de acciones. Una vez que tenemos los estudios, vamos a pasar a las acciones que, vamos, que se comprenden entre los meses de julio y agosto. Estas determinaciones de acciones nos permiten plantear los siguientes casos. ¿no? Es decir, tenemos el inciso A, que es el cese de la implementación de una carrera o carreras técnicas tecnológicas especializadas. Pero esto también debe garantizarse que los estudiantes que iniciaron el proceso de formación deben concluir. También establece el cese de la implementación del bachillerato. Técnico-humanístico en las unidades educativas técnico-humanísticas plenas, es decir, talleres, núcleos, debido a la baja estadística de estudiantes u otros factores que no permitan la adecuada implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico-humanístico. Y de existir estudiantes que han iniciado el proceso formativo, se debe garantizar también la conclusión de la misma. El inciso C nos habla de las condiciones de implementación. Es decir, que eh, se puede determinar, si no, si no presenta la unidad educativa condiciones adecuadas para la implementación, entonces se puede proceder al cierre progresivo de la carrera. El inciso D habla de la constitución de núcleos y módulos tecnológicos productivos. Esto para que los gobiernos municipales optimicen la inversión en recursos económicos de infraestructura y equipamiento. Es decir, con esta construcción van a poder atender a una mayor población estudiantil. Todo esto debe estar coordinado con las direcciones distritales educativas. Como tercer punto tenemos el operativo de regularización, que comprendemos entre los meses de septiembre a noviembre. Para este operativo de regularización que comprende este mes se debe desarrollar el operativo de actualización de datos acorde al presente reglamento. Eh, si existen unidades educativas que están constituidas con anterioridad antes de este presente reglamento, entonces deben desarrollar nuevamente el registro de datos de acuerdo a lo especificado en este, presente, en este presente reglamento. Es decir, hay que hacer actualización de datos, ya sean de las unidades educativas que ya son BTHs y de las nuevas también, que van a ser, van a ser nuevas unidades educativas técnico-humanísticas plenas. Finalmente hablamos, como punto 4, del control y verificación. Esto lo vamos a realizar en el mes de diciembre. Este es el plan de, el plan de acción que estamos planteando para la regularización y reordenamiento. Comprende el mes de diciembre eh, que, las, que se debe hacer la verificación de que las unidades educativas técnico plenas se encuentren registradas en el sistema de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. Ahí tenemos la primera parte, que es el estudio integral, que comprende estos cuatro puntos. Vamos como segunda parte, que estamos en el plan de regularización y reordenamiento, y hablamos de nuevos denominativos. Los nuevos denominativos en las carreras técnica, tecnológica especializadas, establecidas en el presente reglamento, se aplican a partir de la presente gestión. Es decir, a partir de esta gestión se va a implementar los nuevos denominativos. Pero tenemos los siguientes criterios. Estudiantes que están en sexto año eh, van a concluir con la formación que iniciaron. Asimismo, estudiantes de quinto año concluyen su formación con la formación y carga horaria que han iniciado. En sexto y en quinto eh, no va a haber... Eh, un detalle de carga horaria ni el proceso formativo. Ellos van a concluir. Sin embargo, para los estudiantes de cuarto de secundaria en esta gestión van a aplicar la nueva carga horaria, la nueva, form, la, la nueva implementación y los nuevos denominativos. Es decir, a partir de cuarto de secundaria ya es técnica tecnológica especializada. Por lo tanto, a partir de esta gestión, reitero, se va a aplicar el presente reglamento y, en específico, con estudiantes de cuarto de secundaria. Tercera, modificación de denominativos y cierre. Entonces, para, este, para esta presente gestión, existe la modificación de ciertos denominativos y cierre de algunas carreras. Esto de acuerdo al siguiente detalle. el inciso A tenemos. En educación secundaria, la denominación que era la carrera de contabilidad y que a partir de este presente reglamento y a partir de la fecha se aplicará el nuevo denominativo que es contaduría general. Lo mismo, tenemos la carrera de secretariado que a partir de la presente gestión se denominará secretariado ejecutivo. Tenemos la carrera de electricidad. Vamos a dar el no, nuevo denominativo electricidad industrial. Administración va a ser administración de empresas. Teníamos la carrera de lengua extranjera inglés, ahora pasa a ser traductor e intérprete de lengua extranjera inglés. Continuamos, tenemos esta carrera que era salud y primeros auxilios, pasa a ser una carrera de salud pública. Tenemos el otro denominativo que es. Textiles, tejidos y confecciones, pasa a ser textiles y confecciones. Estos cambios de denominativos a los nuevos se lo ha realizado para garantizar la transitabilidad de los estudiantes a, a la educación superior, es decir, que vayan a transitar a los institutos técnico-tecnológicos. Asimismo, tenemos el cierre de las unidades. O, oh, perdón, el cierre de las carreras, es decir, de la carrera de lengua originaria, de instalaciones de gas a domicilio y restauración y conservación patrimonial, porque no se implementan en ninguna unidad educativa. Tenemos como cuarta, eh, el, hablamos del CIE, es decir, las modificaciones que se han establecido en este presente reglamento a través del sistema de información para los estudiantes en proceso de formación se va a convalidar, es decir, las nuevas carreras que o sea, las carreras que se están formando van a ser convalidadas a los nuevos denominativos. Entonces no va a tener una dificultad en el momento de la obtención del título de técnico medio. así mismo tenemos como quinta los módulos tecnológicos productivos en el que han sido aprobadas y autorizadas con la resolución ministerial 847 del 2019, funcionarán ahora bajo la administración, control, supervisión y evaluación del subsistema de educación regular de acuerdo a normativa vigente. Sexta, las y los estudiantes en las gestiones pasadas o en la gestionen que se implemente este nuevo reglamento que fueron retenidos en quinto o en sexto año de escolaridad en el nivel secundario y que cuenten con calificaciones técnica, tecnológica general, eh, en cuarto año de escolaridad serán nivelados en la carrera técnica, tecnológica especializada hasta el segundo trimestre. O sea, aquellos estudiantes que han estudian sido retenidos van a ser nivelados solo en cuarto año. Séptima, eh, de encontrarse algunas dificultades evaluadas por las direcciones departamentales de educación, eh, ellos aplicarán un, un criterio y, y van a realizar las evaluaciones respectivas y remitirán al Ministerio de Educación su valoración en un plazo de seis meses a partir de la vigencia del presente reglamento. Eh, finalmente, la disposición única aspectos o no previstos en el presente reglamento serán emitidos con instructivos por el Viceministerio de Educación Regular o el Viceministerio de Educación de, Al de Alternativa y Especial. Muchas gracias por su atención. Eh, espero que siempre esta socialización del reglamento del Bachillerato Técnico Humanístico haya sido de mucho provecho. Muchas gracias nuevamente. Por una educación de calidad rumbo al Bicentenario.